Ten cuidado con lo que comes porque el hombre se convierte en lo que come. Ahí es nada. Y es que desde la tradición milenaria hasta el laboratorio futurista, la nutrición ha ocupado siempre al ser humano. De eso vamos a hablar hoy, de los alimentos y sus propiedades, de la manera de obtenerlos y de consumirlos, y nada más y nada menos que con 5 voces autorizadas. Bienvenidos a Naturillos. En nuestra primera entrega de Naturillas, nos visitan grandes profesionales a los que hemos querido conocer en su lugar de trabajo habitual. Hola, mi nombre es Eugenia, me encuentro en el mercado de Santa Catalina. Nos dedicamos a la venta de especias, sales, legumbres, productos ecológicos en su mayoría. Y tenemos otra tienda también en el mercado del olivar. Soy Cristian Bustos, estamos ubicados en el mercado del olivar. Tenemos productos ecológicos de varias partes del mundo, en esos cualificamos a las harinas, a las legumbres, a los arroces que tenemos aquí. Trabajamos mucho con infusiones ecológicas, con especies y mezclas de especies ecológicas para diferentes platos, para diferentes estilos de cocina. Y bueno, hacemos mucho hincapié en los productos ecológicos porque hoy, más que una moda, la gente lo demanda como producto habitual. Hola, ¿qué tal? Xisco Planes desde aquí, desde tienda de origen del Mercat de l'Olivar. Bueno, os presentamos un poco los productos nuestros, apostamos por unas líneas de productos de calidad, sobre todo productos mallorquins, productos de la nuestra tierra, tenemos vins, tenemos olis, diferentes sals, y por lo que es el producto fresh, pues hacemos una aposta clara por lo que es el producto ecológico. Tengo el orgullo de poder vender en la carnicería Can Jaume Artesans, que es de mi propiedad. Y también tengo un establecimiento donde preparamos legumbre cocida y comida preparada. Nuestra especialidad es en carne de alta calidad y además en carnes ecológicas, criadas de una manera muy natural y lo más saludables posible. Mi nombre es Juan Carlos Salvá, estoy establecido desde hace 30 años como farmacéutico. Estamos en Pum Vital, que es la continuación de la profesión a nivel de oficina de farmacia en este local, que tiene que ver, está en la misma calle Balanguera igualmente que la farmacia. Y se trata de dar, de ampliar a todo lo que son servicios de bienestar y salud. Y ahora nos dirigimos al patio interior de Temple Natura para conocer mejor a nuestros colaboradores. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a procurar que esto sea entretenido y suave al mismo tiempo. Nuestro invitado especial, si podemos decirlo de alguna manera, es Alberto Fraile, el editor de la revista Namasté. Hola, Alberto. Hola. Decía especial, aunque todos son especiales, pero él, como editor de una revista de contenido, vamos a decir que procura el bienestar del ser humano, una mejor calidad de vida, pues tiene una visión un poco más periférica, un poco más global de lo que la sociedad está demandando. Pero bueno, empezamos con un tema sobre la mesa, si quieres abrir tú el coloquio. A partir de la frase de la introducción, ten cuidado con lo que comes, porque el hombre se convierte en lo que come. Pues a mí me gustaría abrir un poco el tema a partir de esta frase, y es que la alimentación nos afecta como individuos, y efectivamente aquí hay unos profesionales de la alimentación y de la medicina, en el caso de Joan Carles, que nos van a hablar de ello, pero también creo que es interesante saber que, por ejemplo, la agricultura es una de las actividades más dañinas que tiene el hombre en este momento sobre el planeta. Y muchas veces hablamos de que comer sano puede ser un poco caro, pero si incluyéramos dentro de los precios los costes de destrucción medioambiental y de destrucción de comunidades en otros lugares del planeta, nos daríamos cuenta, por ejemplo, que no tendríamos dinero para pagar una hamburguesa de McDonald's con toda la destrucción que produce. Con lo cual, el hecho de alimentarse, deberíamos empezar a tener en cuenta que también es un acto agrícola. Es decir, que no somos meros consumidores, sino que con nuestras decisiones como consumidores estamos afectando mucho a destrucción o a construcción. Entonces yo creo que también esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Sí, de hecho tenemos aquí unos cuantos invitados que apuestan por la calidad en sus comercios.
por la calidad y por la agricultura ecológica y por la agricultura sostenible. Me gustaría, Cristian, si quieres abrir el debate con tu tienda y saber por qué es especial lo que tú vendes. Vale, yo me rijo un poco con mis productos, amén de que sean un producto ecológico, que dentro de lo ecológico sean de calidad, o sea, que tengan ese plus agregado, amén de un mero sello que lo puede dar cualquier empresa que esté autorizada. A mí lo que me gusta es que la gente, amén de mi variedad de productos, trate de utilizar productos ecológicos porque, como bien has dicho, la alimentación entra por la boca y lo que tú te metes en tu cuerpo es lo que el día de mañana te pasará aparte en tu vida. Entonces, no lo miro, no lo encasillo como algo a rajatabla que tiene que ser un producto que sí o sí tienes que consumir siempre ecológico. Tendría que ser la mayor cantidad posible ecológico, pero tampoco entrar en eso del fanatismo de un producto. Hay que siempre tratar las cosas con medida porque también hay productos ecológicos que a nivel salud te pueden llegar a hacer mal. Entonces hay que manejar esto un poquito más con tranquilidad y sí consumir productos ecológicos, que siempre eso es lo que aconsejo. Juan Carlos, recogiendo un poco lo que decía Alberto, que hablaba de las hamburguesas, es paradójico que el alimento más baratero y más barato que hay en el mercado es el más caro de producir a nivel de coste medioambiental, ¿no? Efectivamente, ha tocado un tema que es que no se contempla normalmente. El tema ahora mismo de que, el caso, vamos a decir esta marca, McDonald's o la que sea, si contempláramos todos los factores que intervienen ahí, esa hamburguesa es carísima. Podemos vivir de otra manera mucho más interesante, podemos vivir de otra manera mucho más inteligente, pero claro, se trata de ponernos. Apuntabas antes que la buena alimentación es cosa de inteligencia, más que nada. Pienso que sí, que la inteligencia tiene que ver también con eso, tiene que ver con el amor, tiene que ver con muchas cosas. La inteligencia es algo que debemos cultivar, ¿no? Porque es que nos facilita la vida grandemente. El tema de la economía que hemos tratado, pues también, saber qué es lo que estamos gastando realmente, ¿no? Los alimentos, antes lo hemos dicho también, pueden enfermar porque si están en mal estado o determinados alimentos en determinadas personas, pues pueden enfermarlo. Pero también pueden curarlo. Y esto hay que saberlo. Podemos emplear especias, podemos emplear alimentos de buena calidad, podemos emplear buenas carnes, bien alimentadas, bien cuidadas, bien sacrificadas. Entonces estamos comiendo salud, estamos beneficiándonos en todos los aspectos. Estamos dejando el planeta mejor de lo que lo hemos encontrado. Y seguramente se trata de eso. Alberto, tú tiene que ver con el consumo local, ¿no? El consumo de la zona, porque por muy biológico y muy bien cultivado que esté una manzana, muy biológica que sea su agricultura o muy ecológica, traerla desde Argentina no debe ser muy ecológico, digamos. Entonces, esta apuesta por la agricultura tiene que ver con la zona en la que vivimos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay en el mundo de la ecología está bien que haya denominaciones, etiquetas, etcétera, pero hay dos factores que yo creo que hay que tener en cuenta. Uno es el tema del transporte, porque como tú decías, un kiwi, por muy ecológico que sea, si viene de Nueva Zelanda, solo por el mero hecho de las emisiones de CO2 que ha consumido en el transporte, pues yo creo que es más ecológico comerse uno que no sea ecológico, pero de aquí, ¿no? Y luego hay otro aspecto muy importante que es la temporada, el comer de temporada. En la naturaleza, según los ciclos, nos va dando los alimentos adecuados en cada momento. Por ejemplo, aquí en Mallorca tenemos unas alcachofas, unos espárragos, unos higos, etcétera, etcétera, extraordinarios que llegan en el momento adecuado de nuestro proceso fisiológico. Entonces, el hecho de querer comer fresas, por ejemplo, en un momento que no es su momento, aparte de que tiene unos costes medioambientales y económicos muy caros, hace que muchos productos de temporada que están aquí, que no se están utilizando, el caso de los higos en Baleares es paradigmático, ¿no? En este momento las higueras están muriéndose de pena con los higos en las ramas, ¿no? Yo creo que el hecho de volver otra vez a entrar dentro de los ciclos naturales con sus estaciones, aparte de que nos sentaría mucho mejor para la salud, probablemente dinamizaría la economía en un momento que es muy necesario. Ciclas Sineu, reparación y restauración de toda clase de motocicletas y bicicletas. ¿Has probado ya los vehículos electrónicos? Llámanos al 971-520702 y te los llevamos a tu casa gratis para que los pruebes. Motocicletas, bicicletas y monopatines eléctricos. Ven y visítanos en la carretera Santa Margalida 3 de Sineu. Quien tiene mucho que decir es Jaume sobre el tema, porque él es comerciante de buenos productos. Bueno, todos lo somos, ¿no? Aquí, pero Jaume apuesta porque el cliente siempre sepa lo que está tomando y que lo que tome sea de primera calidad. Sí, para mí es muy importante que el cliente tenga una información del producto y también corroboraré lo de
que consuma productos, si pueden ser locales, porque dentro de la región, además de colaborar con el medio ambiente, si las cosas se hacen de una manera sana, natural y con un proceso que sea ecológico, es decir, dentro de una normativa, mejor. Ahora bien, no hay que confundirse, yo siempre digo, en la palabra ecológico solo. Siempre hemos de buscar la calidad por encima de cualquier etiqueta, aunque sea ecológico, aunque sea el nombre que quieran darle, aunque le prometan lo que sea a través de la etiqueta. Lo que hay que hacer es consumir productos que veamos que tienen una calidad, que nosotros estemos seguros de que nos hacen bien, cuando lo tomamos nos gusten, y de una manera muy inteligente hay que comer un poco de todo. No solo ni solo carne, ni solo verdura, ni solo fruta, sino un poco de todo y encontrarse muy bien con lo que comemos. Yo hago mucho hincapié en que todas las cosas sean, por encima de todo, de calidad. Nosotros vendemos también comida preparada, legumbres cocidas, y vendemos alimentos ecológicos y no ecológicos, pero buscamos sobre todo la calidad del producto para que dentro de nuestra vida seamos un poquito más felices, más saludables y, en fin, suframos un poco menos.